fue modificada genéticamente para buscar la presencia del gen inhumano y eliminar al huésped. ¿Está matando inhumanos? Niveles de Terrigen en aumento. Activa los respiradores. Esa máquina es la fuente del Terrigen alterado. Fue modificada genéticamente para buscar la presencia del gen inhumano y eliminar al huésped. ¿Está matando inhumanos? No por mucho tiempo.
trabajo. Un débil detectado. Yeah.
es esta cosa? Llevemos la caja negra de vuelta al Quimera. Investigaré un poco. Jarvis, cargué la base de datos de la caja negra de la nave. Busca la ubicación del despegue. Reconstruyendo ruta. El terrígen oscuro. Tarleton quiere matarnos a todos. Tenemos que hacer algo. No puede curar a los inhumanos, así que los eliminará a todos. Y esto es solo el comienzo. Señor. ¿Qué tenemos? Según la ruta de vuelo, la máquina se originó en la bahía de San Francisco. No, eso no es posible. Sobrevolé esa zona docenas de veces tras el A-Day. Puede que sea una trampa. Pretenden desviar nuestra atención. Improbable. La radiación residual y los depósitos minerales en los restos confirman que la nave estuvo en la bahía recientemente. ¿Y cómo es que nadie la vio? Igual que no vieron venir las naves de guerra. Camuflaje. Una cuarentena. No entran ni salen naves. La ocultaban a plena vista. Exacto. Señor, intercepté una señal. Naves de guerra. Cientos de ellas saliendo de San Francisco. ¡No! ¡No! ¡Matarán a miles si no las detenemos! Hay que ir a la fuente. Y anularla. Jarvis, traza una ruta a San Francisco. Enseguida, capitán. Ok. Bueno, si vamos a entrar en combate contra la fortaleza letal, el ejército de robots y la flota de naves de guerra, será mejor hacerlo con estilo, ¿no? Claro. Espera, ¿no vas a decir la frase? ¿Qué? Ya sabes... Avengers Unidos. En realidad, no decimos eso. Solo relájate, chica. Entendido. Jarvis. ¿Ubicaste la fortaleza? Mapeando señales de radiación ahora. Se ve que Jordi ha estado ocupado. Están arriba de la señal de calor. El yacimiento de Terrigen de AIM. Nat, déjanos en tierra. Kamala y yo eliminaremos la torre de control. Thor, Tony, derriben todos los generadores que puedan. Si detenemos la señal, detendremos los destructores. Hulk, despeja una vía. Stark. Oye, no a todos nos quedan 1000 años de vida por delante para poder reventar cosas, Rapunzel. Ay, Tony te extrañaba, Thor. Parece que fue ayer cuando estábamos todos juntos. ¿Qué son los chistes de abuelo, Cap? Tengo un regalo para ti. En alguna parte. Me gustaba cuando era intacto de presencia, mis viejos amigos. Se me empañan los ojos al verlos a todos reunidos de nuevo. Me
lo están poniendo demasiado fácil. Viniendo como reces al matadero. ¿Qué demonios es esto? Déjame adivinar, ¿robots con brillo morado? ¿Robots? Sí, controla las unidades remotamente. Elimina a esas primero. ¡Elimínalos! ¡Hasta aquí llegaste, George! ¡Vengo por ti! Optimista hasta el final. Morirás con una sonrisa en la cara. ¡Avengers! ¡Conmigo! Seguro que desearían tener a un monstruo Gamma en su equipo. Pues lo tienen. ¿Abominación? ¿Pero está entrenado? Las naves están lanzando una extraña niebla oscura. ¿Qué es esto? La gente empieza a entrar en pánico. Están corriendo y gritando. Algunos parecen estar afectados por la niebla. O como si estuviera activando algo en su interior. ¡No puedo creerlo! ¡Ay, M! ¡Está disparando a la Fuerza Aérea! ¡Vámonos de aquí! ¡Corran! Capitán Rogers, nosotros sabíamos que el Terrigen cambiaría el mundo. Lo sé. Nos equivocamos, George. ¡No me llames así! George falló. MODOK no lo hará. No podemos curar esto. Bueno que nos convertimos. ¿A qué te refieres? El poder no puede ser controlado. Ahora lo sé. Debe ser destruido. No. Nuestro sacrificio será recordado, capitán. Supongo que oyeron todo. Destrocemos esa antena de señales. Y su cara. Yo la apoyo. Y yo también. ¿Grandulón? No podemos llegar al último transmisor con el Quinjet. Hay demasiados enemigos. Nosotros nos encargamos. Esa puerta lleva a la base del transmisor. Seguiré a Hulk y trataré de no precipitarme a mi muerte. Buen plan. Dame un segundo. Accederé al sistema. No podemos llegar al último transmisor con el Quinjet. Hay demasiados enemigos. Nosotros nos encargamos. Esa puerta lleva a la base del transmisor. Seguiré a Hulk y trataré de no precipitarme a mi muerte. Buen plan. Dame un segundo. Accederé al sistema. Abre esa puerta. Voy. Fíjate en los generadores del campo de fuerza. Cuando parpadeen en amarillo, elimínalos. Maten al Capitán Rogers. Sin él, se desmoronarán. Creo que entendí eso. Oye, 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 Hulk. Hay un adolescente en el canal. Cuida tu lenguaje. Es inútil, Capitán. Llevas a tu gente hacia su muerte, así como ellos te llevaron a la tuya. ¿Y para qué? Ninguno de sus amados fans sabrá que se sacrificaron por ellos. Caray, se ha vuelto un experto en monólogos de supervillano, ¿verdad? 5 años de práctica. Empieza a sonar como tú, Stark. Podemos mejorar. ¿Quién más le irritan estos tipos con propulsores?
A mí me recuerdan un poco a otra armadura voladora. Ay, ¿cómo te atreves a hablar así de Thor? No puedo creer que esté luchando con los Avengers. Nat, no veo ningún generador parpadeando en amarillo. Aparecerán junto a la puerta. Dame un minuto. Una siesta de 5 años te vuelve impaciente. Cap tiene muchas expectativas puestas en nosotros. Debemos superarlas. Ya ven, él sí tiene buena actitud. ¿Irritan estos tipos con propulsores? A mí me recuerdan un poco a otra armadura voladora. Ay, ¿cómo te atreves a hablar así de Thor? No puedo creer que esté luchando con los Avengers. Nat, no veo ningún generador parpadeando en amarillo. Aparecerán junto a la puerta. Dame un minuto. Una siesta de 5 años te vuelve impaciente. Cap tiene muchas expectativas puestas en nosotros. Debemos superarlas. Ya ven, él sí tiene buena actitud. Abrí los generadores del campo de fuerza, Cap. Derriba ese escudo. Gracias, Nat. Escudo de defensa anulado, Nat. ¿Cómo va esa puerta? Es difícil luchar y hackear a la vez. ¿No te estás divirtiendo? ¿Están viendo lo mismo que yo? ¡Estos adaptoides! ¡Tienen poderes de inhumanos! Los veo. Tenemos trabajo, pequeña. Que Cap haga el suyo. La razón debe guiarnos. La era de los héroes se acabó. ¿Sigue hablando el cabezón? ¿En serio? Concéntrate. Oye, yo lo vi y me pareció alucinante. Gracias
bien. Sí, estuviste bastante increíble. ¿Si he subido algunos kilos? No quería decir eso. Oye, no todos somos super soldados, amigo. $10 a que Tony está a dieta líquida. Acepto la apuesta. No pienso hablar. Conseguiste infiltrarte en mi empresa. Fue admirable. ¿No es la empresa de Mónica? Cap, está controlando las puertas. Estoy dentro. Hulk, distráelos. Estoy en una clase de sala conductora de electricidad. Seguramente para el último transmisor. Todo está electrificado. Busca interruptores de emergencia. Deben tener una forma de apagar todo para hacer reparaciones. Algo no va bien. Ya deberíamos haber visto algún inhumano. Estaban en una prisión de alta seguridad. AIM no los va a entregar tan fácilmente. Pero no podemos liberarlos hasta asegurarnos de que AIM no intentará gasearlos. Tony, podrías tener algo de tacto. Cierto. Perdón, Kamala.
No, tienes razón. Tenemos que detener la señal. En eso estoy. Ustedes cúbranme. Capitán, tú no estabas ahí. No escuchaste los testimonios. El dolor. Nadie debería vivir así. En eso estamos de acuerdo. He visto lo que sucede cuando la gente que tiene el poder decide quiénes merecen vivir, doctor. No voy a dejar que la historia se repita. Entonces, no nos obligues a pasar por otro A-Day. Ni tú ni yo lo hicimos, George. Eso es parte del problema. Estoy arriba. Aquí no hay nada. ¡Ya casi lo logro! ¡Oye! ¡Cabezón! ¡Por aquí! Cuidado, Cap. Estoy recibiendo extrañas lecturas electromagnéticas de esa torre. No podía ser tan fácil. Dales una lección, Cap. Me iré cuando termine aquí. Voy a esperar a que aparezcan solo para golpearlos. ¿Cómo van los demás? Ayudando a Black Widow a patear trasero. Concéntrate en patearlos, pequeña. Sí, claro. Pero lo intentaré. Creo que encontramos donde retienen a los inhumanos. Tenemos que llegar al complejo central. ¡Ya! ¡Estoy ocupado! Jarvis está buscando la mejor manera de sacar a toda esa gente de ahí. ¡Gracias! Nada, solo hago lo que debía hacer hace mucho. ¡Nada mal, Tony! No olvides contarle a Bruce mi breve lapso de madurez. Ah, arruinaste el momento. El transmisor está sobre ti en algún lado. Allá voy. ¡Ah!
mía! Mente sobre materia. Parece que el transmisor recibe la energía de 3 núcleos. Acaba con ellos y te conseguiré una terminal para que accedas a los núcleos. Recibido. ¿Cuántos tipos de estos existen? Nuestra causa es justa. Los números no importan. Pues parece como que sí importaran. ¿Cómo vas por ahí, Cap? Haciendo limpieza. Tengo la terminal. Abre los núcleos, destrúyelos y la señal debería anularse. Y vivirán los inhumanos. Podemos salir de esta con nuestra humanidad intacta. Tú y yo tenemos conceptos muy distintos de humanidad. ¿Acaso no sabe que inhumanos contiene la palabra humano? Y así es como un adolescente le da una lección a un genio cabezón. Núcleo. Debería detenerse la transmisión. No, sigo recibiendo una señal. Proviene de la excavación. La señal de calor que vi en el A-Day provocó los terremotos. Lo que sea que esté detrás de esos muros. MODOK no nos quiere cerca. Tienes mayores problemas, Kat. ¡Diablos! ¿Acaba de decir una palabrota? ¿Dijo una palabrota? Gracias, Tony. Estoy un poco ocupado. ¿De acuerdo? ¿Necesitas ayuda? ¡Sí! ¡Acaba con esos cañones! ¡Ya voy! ¿Y yo? Bien, nos reuniremos más adelante. ¡Muere, Avenger! Ocupado. ¿De acuerdo? ¿Necesitas ayuda? Sí, acaba con esos cañones.
¡Ya voy! ¿Y yo? Bien, nos reuniremos más adelante. ¡Muere, Avenger! Eres una hormiga. Mónica debió dejarte arder conmigo. La baliza era un señuelo. De algún modo, Tarleton sigue transmitiendo. Estás luchando contra la imparable corriente del progreso, Avengers. Esto cada vez se pone más extraño. ¿Qué fue lo que me pasó a su cara? Pueden retrasarme, pero tengo suficiente niebla para cubrir el mundo. Avengers. Ninguna nave sale de la zona de cuarentena. Tony, saca esos propulsores. Pensé que nunca preguntarías. ¡Vamos, George! ¡Estás matando a gente inocente! ¡Y las bromas, Star! ¡Tú no eres así! ¡Quizá pueda averiar sus propulsores! No hará ninguna diferencia. Los inhumanos son una plaga para este mundo. Eso dolió. Yo continúo. Dispérsense todos y denme más tiempo. Mónica ya me contaminó con tu sangre, Capitán Rogers. Ella me convirtió en lo que más odio. Si debo morir con ellos, lo haré con gusto. La cosa que tiene en la espalda emana mucha energía. Ya voy. ¡Cayó, Kai! ¡Elimina la fuente de energía!
¡No me llames así! ¡Soy Modok! ¡Cayó! ¡Todos conmigo! ¡No! ¡Nat, adelante! ¿Alguna sugerencia? Sí, allá voy. Cuando tengas energía suficiente, dispárale. Y su escudo caerá. ¿Quedó claro? ¡Ojo a los relámpagos! Creo que tenemos mayores problemas. ¡Yo me encargo! ¡No puedes ganar! Thank you.
Perder a su líder sirvió para detenerlos una vez. Lo intentamos de nuevo. ¡Que no lo entiendes! Mi intención era controlar el Tergen, reemplazar a aquellos con superpoderes. Y sin embargo, he creado algo inhumano. ¡No! ¡Así no es como se arreglan las cosas! ¡Nos merecemos otra oportunidad! Sé que crees que puedes usar este poder para el bien, pero no es ninguna heroína. Eres un error. Quedas tú por convencer. ¡No, Granar! Yo soy el bueno, Kamala. ¡Basta con ser buenos! ¡Los inhumanos son destructivos y violentos por naturaleza! ¡Te equivocas! ¡No estoy enferma! ¡Nunca lo estuve! ¿Qué está pasando? ¡Ay, no! ¡Otra vez no!
Hola. Estás vivo. Wow, espera, con calma. Eres valiente, chica. Buen trabajo. Sí, debemos controlar esos desmayos, pero... ¿lo hiciste bien? Así es. ¿Solo bien? Eso estuvo alucinante. Gracias. Oigan, ¿pueden darnos un momento? Yo. ¿Qué? Todo este tiempo pensé que... te estaba guiando y... me rendí. Lo que estoy intentando decir es... gracias. ¿Puedo pedirte algo? Estarás castigada hasta que cumplas 30, ¿sí? Sí. Bueno, de ahora en adelante solo irás a la escuela. Y a tus excursiones especiales. ¿En serio? ¡Oh, Abo! Estoy orgulloso de ti, Beta. Pero no le diremos a Amy, ¿quieres? De acuerdo. Ven. ¿Tenemos bocadillos? Por supuesto. Tengo hambre. Como la recién electa científica suprema, yo voy a purgar la debilidad desde el interior. Basta de sorpresas. Basta de distraernos de nuestras metas. Solo innovación creada con esmero. No se equivoquen. AIM aún es el futuro. Desde clonación hasta viajes en el tiempo. Las posibilidades son infinitas. Ahora, comencemos. Comandante Hill, ¿cuál es la situación? Me alegro de verte otra vez, Gap. Ojalá fuera en otras circunstancias. Pero creemos que AIM podría tener un nuevo líder. Alguien con planes ambiciosos para expandir sus operaciones. No sé si puede llamarse ambición cuando cuentas con el respaldo del gobierno y la opinión pública. Podemos cambiar el parecer de la gente, Tony. Incluso si no nos ceñimos a la ley. Bueno, a mí me encanta romper las reglas. S.H.I.E.L.D. todavía se está recuperando, pero conseguimos información sobre las operaciones de AIM. No han bajado el ritmo desde lo de San Francisco. Esto es lo raro. Nuestras fuentes dicen que AIM ha estado experimentando con tecnología de clonación, nuevos sintesoides, y creemos que están investigando los posibles usos de la energía cósmica. Y yo que pensaba que lo de clonar iba a ser lo raro.
El mundo todavía necesita a los Avengers. Quizá ahora más que nunca. Pueden contar con nosotros. Bien. Si nuestra información es correcta, vamos a necesitar mucha ayuda. Tengo algunos operativos preparados. La sala Harm vuelve a funcionar en las cubiertas inferiores, así que pueden entrenar si así lo desean. Nos espera una operación importante.
Dr. Banner. Bien, comandante. ¿Cómo podemos ayudar? Hay agentes en camino. Con su ayuda, podremos tomar el control de la base y recuperar todo lo que AIM nos robó. Serán la primera oleada. Mis agentes lo seguirán y asegurarán la base a medida que ustedes se abren camino. Tendremos que llegar primero al control de seguridad y despejarlo. Tras el ataque hay que apresurarse. El sistema de alarma los pondrá en alerta. Todos a sus posiciones. Lista, esperando la señal. Nos acercamos al control de seguridad. Elimínenlos. Recibido, comandante. Busque el baúl con recursos especiales cerca.
nuestros agentes seguirán desde aquí. Adelante, hay que intentar localizar los suministros robados. Control asegurado, comandante. Todas las unidades, adelante. Nos acercamos a la posición. Hay mucha seguridad adelante. Pues esa es la primera parada. Nunca creí que diría algo así. Cerca. ¡Uy! ¿Está subiendo la temperatura? Podría haberse encargado. La próxima vez tomaré una siesta.
Irme se está retirando a la estructura principal. ¿Todos escucharon eso? Los hicieron huir despavoridos. Su Quinjet está en tierra. Almacenaron los recursos más valiosos de S.H.I.E.L.D. en un hangar cercano. ¡Qué amables! Menos trabajo para nosotros. Llegó la hora. Nosotros lo seguimos. ¡Avengers! Supusimos que harían el trabajo sucio de Hill. Mercenarios de Taskmaster. ¿Qué están haciendo aquí? Protegen la base, parece. ¡Desháganse de ellos! Tendrán que retirarse sin los mercenarios de Taskmaster. ¿Creen que unos cuantos camiones cambian las cosas? ¡S.H.I.E.L.D. no es nada! ¡Nunca será nada! Parece que empiezan a desesperarse. ¡No! Ya solo les queda uno. Todo despejado. Todos los enemigos derrotados. Base asegurada. Buen trabajo. Debemos asegurar el perímetro. Busquen a cualquier rezagado. Gracias, Avengers. Esto aumenta nuestras posibilidades de ganar. Regresamos, Fury. Gracias de nuevo. AIM volverá, pero estamos preparados para ellos. Aún no sé qué tiene que ver Taskmaster con todo esto. Él no hace nada gratis. Tengo que investigar un poco. Estaré en contacto. Hasta entonces, buen trabajo.
Resulta que Fury hizo una copia de seguridad de los datos de S.H.I.E.L.D. Ubicaciones, agentes, archivos de inteligencia. Está en un búnker seguro, pero I.M. tiene el control de la zona. Con el equipamiento nuevo, mis agentes podrán apartarlos de la ubicación de la bóveda. No tienen ni la menor idea de lo que está bajo sus pies y me gustaría que siguiera siendo así. Oh, no. I.M. nos estaba esperando. Unidades, repórtense. ¿Hola? Comandante. Adelante. ¿Qué sucede allá abajo? Estaban... Agente. Agente, ¿me recibes? Perdimos la señal. Jarvis, ¿puedes comunicarte con alguien? Debemos saber qué sucede. Aquí. Veré qué puedo hacer, comandante. No entiendo. Esta zona no tendría que estar tan vigilada. ¿Comandante? Te recibo. ¿Qué sucedió? ¿Están todos bien? Estoy acorralada. Ataca nuestro tanque por todos lados. No sé qué fue del resto del escuadrón. Estamos a ciegas aquí. Vamos en camino. Nuestra información está... ¡Ese es el tanque! ¡Hay que sacar a los agentes de ahí! Agente, ¿sabemos de dónde sacaron esa potencia de fuego? Los patrones de patrullaje indican que aún no conocen nuestro objetivo. Creo que se estaban preparando para lanzar una operación desde esta base. Pues no lo permitiremos. De esta. La otra mitad de mi escuadrón se dirigía a la barricada. Los cubriremos. Reagrúpense y reúnanse con la unidad principal. Sí, señora. Veamos si consiguieron mantener entretenido a I.M. ¡Son los Avengers! Hay un equipo atrapado al otro lado de la barricada. ¡No podemos pasar! Ábranse paso. No permitiremos que nos detengan. Veo. ¿Avengers?
Parece que necesitan algo de ayuda. ¡Qué alegría oír su voz, comandante! Estábamos eliminando sus inhibidores de señal, pero nos superaron. No lo va a creer. AIM tiene mercenarios de Taskmaster aquí, controlando la confiscación de los recursos. Vamos a complicarles las cosas, ¿de acuerdo? Nada mal. Una victoria más. Agente caído. Activando baliza de señalización. Fury siempre tenía un plan para todo. Me pregunto si anticipó esto. ¿Cree que pudo anticipar la expansión de AIM? Aunque creyera que fuera poco probable, Fury nunca quería que lo tomaran por sorpresa. Siempre iba 5 pasos por delante de todos. Busque el baúl con equipo cerca. No está lejos. Estamos cerca. Aquí vamos. Sin rastro de AIM en los alrededores. Bien, hagámoslo rápido. Todos adentro. Unidades, repórtense. Viene una oleada. Los contendremos por el momento. Retrocedemos por el norte. Necesitaremos refuerzos. Vamos hacia allá. Nos topamos con algunos drones, pero por ahora seguimos de una pieza. Sigan informando. Entrando en la bóveda. Muy bien. Abramos la caja fuerte de Fury. Active la terminal principal para verificar el código. Hay un baúl con equipo cerca. Personal autorizado detectado. Adelante.
La bóveda está intacta. Complete la verificación del código para desbloquear su contenido. Primera entrada de verificación. Se requiere verificación de las estaciones de seguridad designadas. Atención, se agota el tiempo de la secuencia de verificación del código. Secuencia de verificación del código reiniciada. Entrada de código verificada. Se requiere verificación de las estaciones de seguridad designadas. Entrada de código verificada. Verificación del código completada. Se requiere personal autorizado para la validación en la bóveda. Comenzando validación del código. Atención, se acerca un hacker. Acceso no autorizado detectado. Reinicio de secuencia inminente. Comenzando validación del código. Validación en pausa. Comenzando validación del código. Queda claro.
Validación completada. Iniciando siguiente paso del protocolo de apertura. Esperando primera entrada de verificación. Se requiere verificación de las estaciones de seguridad designadas. Esperando segunda entrada de verificación. Se requiere verificación de las estaciones de seguridad designadas. Acceso no autorizado detectado. Reinicio de secuencia inminente. Entrada de código verificada. Verificación del código completada. Continúe con la validación del código en la bóveda. Comenzando validación del código. Iniciando siguiente paso del protocolo de apertura. Acceso no autorizado detectado. Reinicio de secuencia inminente. Entrada de código verificada. Se requiere verificación de las estaciones de seguridad designadas. Esperando tercera entrada de verificación. El pecho me explota de emoción. Entrada de código verificada. Entrada de código verificada. Verificación del código final completada. Comenzando validación del código. Atención, se acerca un hacker. Acceso no autorizado detectado. Reinicio de secuencia inminente. Un rebote para nosotros.
su paciencia. Comandante Hill, al parecer, se están transfiriendo los datos a otro lugar. Taskmaster se nos adelantó. ¿Qué? ¡No! Transferencia completa. Esto no ha terminado. Los datos siguen cifrados, pero no hay tiempo que perder. Vamos a darle una lección a Taskmaster. Todos los agentes, localícenlo. ¿Puedes ayudarnos, Jarvis? Por supuesto, comandante. Cuando esté localizado, quiero saberlo.